¿Qué tal, chicos? Soy Jerry, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en Iron World, un Surby sandbox RPG que he descubierto ayer, ¿vale? He dicho, tiene buena pinta. Me recuerda un poquito a Zero Sievert, porque es desde arriba, ¿vale? Es una vista cenital, se le dice. Y te enfrentas contra NPCs que son bastante tochos, ¿vale? O sea, el escenario es un, creo que es un mundo árido, muy desértico. Y hay como diferentes amenazas, tenemos objetivos que cumplir, lo típico. Y lootear y demás, y los NPCs son bastante tochos, tienes que ir con mucho cuidado. Vamos a probarlo, sale dentro de una semana, me parece, que creo que sale el 14 de abril, pero ya tenemos acceso anticipado. Bueno, tengo yo la clave de acceso anticipado. Y vamos a probarlo, a ver qué tal. Si os gusta, pues dejad un like, busca el juego en Steam, síguelo, todo ese tema. Está en inglés y en ruso, voy a jugar en inglés, aunque bueno, mi ruso es bastante notable, muy bueno. Pero el vuestro seguro que no. modo supervivencia. Puedes morir de sed y de hambre. Encontrarás menos recursos. Enemigos más fuertes aparecerán más a menudo. Eventos aleatorios ocurrirán mientras viajas. Y pueden... ¿cómo? Pueden ser... bueno, detrimental. You cannot change the mode. Vale, no puedes cambiar el modo de una campaña actual. Ok, default survival, ¿no? Si pongo... he puesto default, ¿vale? Un momento. Un segundo, New Game. Pero quería ver qué era el modo default, porque no me lo explica, me explica el survival, pero no el default. Vamos a jugar el survival, yo creo que es el modo bueno, ¿no? Bienvenido a la simulación de entrenamiento, ok. Deja experimentar la impresión, bla, bla, bla. Usa ratón y la rueda para zoom out, ok. Hostia, está invertido, tío. Hacia abajo te acercas y hacia arriba se aleja, ok. Armas. Usar, recoger. Hay que recargar. Hostia, tarda un cristo en recargar. Hostia, la sensibilidad es muy mala. ¿Cómo la puedo subir? Uf, la sensibilidad es terrible, ¿eh? Hostia, la sensibilidad es malísima. Espérate, ¿y si subo los DPI del ratón? Vale, subiendo los DPI se arregla, ok. Hostia, pero aquí va muy rápido. Una granada. Abrir el inventario. Hostias. Cuanto más pulse, más lejos lo lanzo, ¿no? Ok. Ah, vale, con el espacio miro hacia... ok, vale. Venga, tontito. Los contenedores tienen cositas. Equipamiento. ¿Qué he hecho? ¿Lo he tirado todo? Ah, ok. Equipar esto aquí. Gente, voy a bajar los DPI. Ya, aunque esto me cueste un poco más. Aunque la mira y tal me vaya un poquito peor. Hostia, pero es que va muy mal la mira aquí, la virgen. Bueno, intentaré. Perdón. La comida te sube la vida, vale. Ya estaría, hemos terminado el tutorial. Character regains consciousness. Aparecemos aquí, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué es todo esto? Le dije al boss que maté a todos los outsiders. Yo mismo, finalmente. Algunas calaveras, no sé qué, vale. Espérate. Me mata, ¿no? Ah, no, le he matado yo. Vale, con el alterno podemos ver las cosas con las que podemos interactuar. Como este cuchillo, por ejemplo. El cual podemos equiparnos por ahora, ¿no? Equipar. Para tener un cuchillito, ok. Aquí tenemos agua. Bueno, lo pillo todo. Incrementa la regeneración de estamina. Vale. Fill the tank volume 10%. Vale, 20% de comida. Recupera 2500 de vida, me cura 7000. Ok. Recolecta, berries, vale. Estupendo. No quiere utilizarlas, quiere recolectarlas. ¿Y esto qué es? Berries. Espérate, he recogido algo. Mushrooms. Tirar. Otra voz. Ladridos. Oh. Ah, vale, tengo que salvarle. Ok. No tengo estamina. Vale.
He subido de nivel. Vale, los perks. Importante. Location clear. Vale, que sí. Location clear. Carne. Me acabo de recoger carne de perro. No te la vas a comer, ¿no? 5%. Vale, igual se puede. Igual se puede. Usar. Cocinar. Gracias, total. Vale. Feliz de ayudarte. Escucha, mi cabeza no está bien. ¿Qué año es? Ayúdame primero, esos perros, no sé qué, los riders. Vente ahí. Vale. Igual podremos cocinar, ¿verdad? Una pistolita. Vale. La pistola se ve muy mala. Ah, podemos también. Desguazar. ¿Desguazar se dice? Ok. Hay que limpiar esto, ¿no? ¿Qué está haciendo? Este tío es gilipollas. ¿Qué ha pasado? Empty. Hostia, tío. Es que lo de la mira es una cosa, ¿eh? Madre mía. Va solo. Tu hermano me envía para ayudar, vale. Joder, qué feo eres, cabronazo. Estoy grabando, tengo audio, sí, ¿no? Rider Boss, ¿dónde está el rey? ¡Hostias! Pero no me vendas, maldito. Le arrancó la cabeza. Tío. En serio, lo de la mira es una cosa, ¿eh? La mira va muy mal, tío. Continuo. La mira va muy mal. Siempre me quejo de algo en los juegos. Pero es que, fijaos cómo va de lenta, ¿lo veis? Mira, aquí el ratón va bien, pero de repente la mira va como... Intento empujar la mira, ¿sabes? Y claro, para reaccionar rápido es imposible. Dios, ¿lo veis? Nah, voy a poner esto. ¿La peña? Se buguean. Vale, he subido la sensibilidad. Voy a intentar adaptarme a la sensibilidad, si no es imposible. Vale, tenemos suerte de encontrarte, Tan. Ese soy yo, el héroe. Gracias de nuevo, vale. Algo del coche. Tienes un minimapa, ¿vale? ¿Cómo has sobrevivido aquí? ¿Dónde consigo armas mejores? Alright. Ok, ¿y tú? ¿Dónde puedo encontrar ingredientes de crafteo? Pues por el mundo, sin más. ¿Vale? ¿Puedo saquear esto? Parece que sí, ¿no? Uy. ¿Esto qué? Estos scraps. Gente, voy a lootearlo todo. Botellas vacías. ¿Por qué hay hongos dentro del baño? No me da mucha... Workbench. Tintura de no sé qué. Té de hierbas. Bueno, es un té de hierbas. Esto era menta. Vale, aquí puedes cocinar y tal, ¿no? Ah, puedes tener tu huertito. Parece que puedes tener tu huertito, ¿no? Llenar botella. Vale, está guay, ¿no? Módulos del coche. Ah, puedes tú... ¡Hostia! Puedes poner estas torretas. ¿Y puedo conducir? No. Vale. Dame loot. Vámonos, ¿no? De vida y de hambre vamos pochetes, yo creo, ¿eh? Salir. Sí. Hay que equiparse cosas aquí abajo. ¿Qué es esto? Landing zone, despejado. Pueblo. Esto es como desguace, ¿no? Campamento, esto no sé lo que es. Aquí era la granja. Bueno, la granja es de donde vengo yo, ¿no? Supongo que la granja es de donde vengo yo. Es este sitio, la granja. Correcto.
Vale, vamos a equiparnos cosas abajo. Por ejemplo, una botella de agua, vamos a ponerla aquí. Medigel, esto te cura, voy a ponérmelo aquí. Y comida, yo qué sé, tío, las galletitas, vamos a ponerlas aquí, ¿no? Y todo esto lo guardaremos, esto supongo que es para craftear. Esto es ropa, ta, 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 ok. Salir. Vale, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, hermano? ¿Cómo se entró en la cámara? ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí. Vale, vamos aquí, ¿no? A lo más cercano. Campamento. Bueno, campamento. ¡Eh, mi coche! ¿Vamos en el coche siempre? Vale, hay que ir despacito, entiendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué paliza me ha dado! Vale, hay que ir con el shift apretado para ver más allá, ¿sabes? ¿Se puede entrar aquí? No. Esto, munición de revólver, munición de rifle, agua, medigel. Bueno, entonces hay que avanzar así, ¿no? Gente, hay que avanzar así, con el este apretado. Y ver siempre lo que hay delante, ¿no? ¿Qué hay aquí? Hay un tipo allí, hay un par de tipos aquí. Recarga. ¡Coño! ¿Qué alcance tiene eso, tío? Uf, level up. Vale, las granadas, por lo que veo, tienen un alcance brutal. Hay que tener mucho cuidado con ellas. Ok. ¿Qué perks tenemos? Level 1, la vida se incrementa en 1000, la estamina en 2. El radio de detección de los enemigos se reduce. Dispersión. Las drogas duran más, la eficiencia de la comida aumenta. Me subo la vida y me subo esto, ¿no? Estamina y vida, claro. Habría que comer, ¿verdad? 6. Y un poquito de agua. ¿Cuál es el 7? ¿Quién me ha visto? ¿Qué haces, tonto? Location clear, vale. Ya puedo lootear todo perfectamente, ¿no? Ok. Un cofrecito aquí. No, ¿esto qué es? ¿Se puede romper esto? No. ¡Esto es cobertura! Bueno, sigilo, ¿no? Más que cobertura. Vale, cositas. ¿Y qué hay? Llenar las botellas, me gusta eso. Aquí hay muchas cosas. ¡Buah! Muchísimas cosas. Un workbench, vale, esto era Broth. Esto te alimenta y te da agua también. Esto te da 50 de comida. Sumo, no sé cuánto, ok. Vale, location clear, ya está, ¿no? Lo que me hace falta es ropa, tío. A ver si me han dado ropa y no me he dado cuenta. Hay que elegir una zona nueva, ¿no? Clear, clear. ¡Eh! Relájate. Rider Camp. Espérate, vamos al Junkyard este. Pueblo. Ahí habrá mercaderes. O sea, ¿será un pueblo bueno o un pueblo malo? Me habéis dado... Recarga esta mierda. Tengo que probarlo, Minigun. Vale, ¿me han dado ropa? Un sombrero. Reduce... Vale. El radio de detección, ¿no? Reduce visual detection range 2. Ok. Ok. Vale. Sus muertos. El tío no sabe dónde le estoy disparando. No tiene ni idea.
Creo. Hostias. Espérate. ¿Me puedo cambiar el arma así? Sí. Venga, tontito. He intentado radiarme, Tommy. Vale, no me hacen mucho daño por lo que veo, ¿eh? Ok. Location clear, ya está, qué fácil. ¿Esto no es un camión? No tiene pinta, ¿no? Tengo un sombrero bastante fachero, ¿no? Un escudo. ¡Eh! Escudos, puedo equiparlo. Y eso también. ¿Esto qué hace? Reduce el daño recibido 5% y el radio de detección, ¿no? Vale, aquí hay un montón de piezas y un montón de cosas. Hostias, es que te hinchas a lootear. Workbench, ok. ¿Pero workbench únicamente es para la comida? Mira el lado, espérate. No bottle, ¿cómo que no bottles? Bottle. Dámelo todo. Y ya estaría, ¿no? Leave. Yes. Por ahora mi arma favorita, la pistola. La minigun se dispersa demasiado. Aunque a melee tiene que ser una fumada, claro. A melee tiene pinta de ser buena. Vamos al town, a ver qué es. Y luego vamos al Raider Camp. Hacemos town y luego Raider Camp. A ver. Me falta un propósito. Vale, misiones y cosas así, como de Zero Sievert. Esto es pequeño, ¿eh? Vale. Aquí me... ¿Quién me ha visto? Le ha arrancado la cabeza al pobre perrito. No quiero jugar más a esto. Joder. A veces no veo de dónde me ataca. Me han dado un arma nueva, creo, ¿eh? Doble pistola. Revólver. A ver, equipar. Probemos esta mierda, ¿no? A ver, Tengo tu medigel. Tenemos sed, parece, ¿eh? ¿Solo tengo una de agua? Es un inhalador. No, tengo 5 botellas, vale. Las cuales puedo rellenar, ¿no? Joder, ¿qué ha pasado? Vale, esto que es otra botella, perfecto. Por aquí no hay nada más. Chatarra. Vale, esto es grande, parece. Le he volado el cerebro, tú. Coño de la madre. Una torreta en el medio. Se pira, ¿eh? Momento. Dios. Cuando te quedas sin munición dicen out of ammo. Hostia, ¿y ese casco? Eso es mío, ¿eh? Venga, tonto. ¿Dónde ibas? Vale, ¿y qué hago yo con esa torreta, tío? ¿Hay que destruirla? Sí. Location clear. El workbench otra vez. Y por aquí no hay nada, ¿no? Vale, ok, pues me quedo sin munición de la pistola. Voy a ponerme esta, tío. Dual. Equip, exchange, split weapons. Ah, puedo separarlas.
Caja de motociclista. Reduce el daño recibido 10%. Reduce detection visual rango 2. Y este menos 1, no sé. Vale, puedo ponerme esto aquí, por ejemplo. Y esto aquí, claro. Q1 y 2. Puedo cambiar así las estas, ¿no? Y luego habrá que comer algo. Una galletita. Vale. Además, quiero ir al Raider Camp. Igual es un boss. ¿Habrá bosses en este juego? Cottage. No, no, no. ¿Qué haces? Es una trampa. Me acaban de raidear. Quería mover el mapa con el ratón y no se mueve con el ratón. Hostias, 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 hostias. Vale, brutal, ¿eh? La doble pistola, Jesucristo. Hermano, me están reventando. Healing. Gente, me muero. Uf, recarga, recarga, recarga y cúrate. ¡Flanquéalo! ¡Joder! Ese es muy tocho, ese tío. Let's knife it out. No tengo munición de esto. ¿No tienes munición tú o qué? Ah, sí. Mierda. Recarga, ¿no? ¿Por qué no recarga? Va, estoy sin balas. A cuchillo, tío. A cuchillo, no puede ser más. Hostia, pero me quedo sin munición, chaval. Y he subido de nivel. Dispersión de las armas. Podemos bajar este, ¿no? Probabilidad de stunear con armas contundentes. Okay. Hay de todo un poquito. No, de verdad que no puedo craftear, por ejemplo. ¿No puedo craftearme munición? Es que este workbench no lo entiendo. O sea, parece que es. Ah, vale. Ok. Munición de pistola. Craftear todo. Vale. Craftear medicina, combustible. Vale, craftear uno de esto. ¿Esto qué es? Reduce la dispersión total durante 60 segundos, ok. El bistec. Es uno de estos también. Me acabo de hacer 600 balas. Bien, ¿no? Vale, ¿cómo me largo? ¿Y los módulos del coche y esto? ¿Cómo lo hacemos? Hay que conseguirlos, ¿no? Llenar el tanque, vale. Vale, ¿y cómo me voy? Quiero ir al Camp Rider ese. Por aquí. Vale, va subiendo de nivel, consigues perks nuevas. Pero ¿cuál es el propósito real del juego? ¿No hay una cadena de misiones? Interrogante. Vamos al Rider Camp. Clear, clear. Yo supongo que hay que limpiar todo el mapa, pero... Joder, como tarda en cargar, ¿no? Este juego, tío. Tengo una 4070. ¿Qué está pasando? Dispara, ¿no? ¿Por qué no disparo?
Vale. Pero, ¿por qué no dispara? No entiendo. Estaba sin munición, ¿no? Esto me recuerda un poco a Mad Max, no sé por qué, tío. ¿Soy el único que le recuerda un poco a Mad Max al juego? Vale, usa esto. Tómate un poco de agua. ¿Dónde estás? ¡Que te mato! Joder, qué alcance tiene. Debería haber marcado un alcance, ¿sabes? Oye, es chungo el juego, ¿eh? Es bastante chungo. Oye, ¿y mi coche, tío? O sea, ¿cómo...? Ah, claro, cero munición. Tengo que llenarlo yo, ¿no? Vale. ¿Cómo lo hago? Espérate. No. Aquí. Vale. Ahora sí tiene munición. Ahora sí, ahora sí. No. Sal, 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 sal. Ahora sí se acabó la tontería, cabrón. Sí, me están reventando el coche. Creo que lo he matado. Oye, lo que tanqueo, ¿eh? A ver, entiendo que igual quedan a meter... Vamos con el coche, tío. Healing. ¿Dónde ibas, tonto? Revienta, revienta. Vale. Para que tampoco quiero gastarme todo el coche, ¿sabes? ¿Cómo paso? Tiene que haber... Ah, espera. Pégale, 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 pero ¿por qué no pegas? Mamá. Vale. Una armadura nueva, creo. Combustible, un montón de combustible. Vale. Pero esto no está despejado todavía. Quedan enemigos todavía, ¿no? Alguien tiene que quedar por ahí. Gente, yo qué sé. Loot extra en los contenedores, vale. No hay nadie más. A menos que esté por ahí por el mundo. No queda nadie más por aquí. Ah, puto perro. Ese es el que quedaba. Hostia, me acabo de rushear este puto mundo. Que no sé ni cómo. No sé ni jugar, ¿sabes? Bueno, vamos, ya está. No hay nada más. Voy bastante hinchado, todo lo que tú quieras. Pero el coche casi me lo destruyen, ¿eh?
El coche casi me lo revientan. Bueno, gente, voy a dejarlo por aquí. Siento que igual hay una quest, como al principio, ¿no? Lo de ayudar al tipo y tal, y no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Igual si vamos a verle, nos dice, gracias por limpiar el campamento de los Riders. Yo qué sé, coño. Gasolinera, Rider Resort. Vale, hay un montón de zonas. Vamos a la granja a ver si el tío nos cuenta algo. ¿No? ¿Qué haces? Aquí. A ver si nos cuenta. Es que, claro, como he pasado, he hecho clic, 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 y he pasado de todo. No sé qué me han contado y no sé qué me han pedido, si es que me han pedido algo. Por cierto, se me ha reparado el coche solo, 45.000. Ole. Vale. Pues no. ¿Y tú? Nada, lo mismo. Bueno, chavales, esto es Iron World, ¿vale? Recuerda mucho Zero Ciberd, recuerda bastante. Aunque Zero Ciberd está muchísimo mejor, evidentemente. Pero oye, puede que prometa el juego, puede que promete. Puede que promete, ¿qué estoy diciendo? Promete, ¿vale? Tiene buena pinta, no está mal. Creo que hay que cambiar muchas cosas, hay que mejorar otras, pero oye, tiempo al tiempo. ¿Qué os parece? Si os ha gustado, dejad un pedazo de like y nos vemos en el siguiente. Chao.